Hormigo 3. Soleado, nuestra cuenta regresiva continúa aquí en Radio Midelun. Vamos con Kiss Me Fat Boy con Hot Summer Fun, pero primero repasemos la jornada deportiva, ya que cada uno. Buenos días, oso. Ya sé lo que piensas. ¿Quién es ese idiota sonriente? Soy yo, Pele Norman. Algunos me conocen del noveno en el colegio Midelun. Otros, como el superhéroe hormigo quien protege al inocente y vence a los criminales. Buenos días. ¿Por qué estás tan de buen humor? Solo lo estoy. La tasa de delitos en Midelun ha caído desde que Hormigo llegó a nuestra ciudad hace 3 años. En un importante punto de la ciudad, el ayuntamiento junto con Exofarm honrará a Hormigo levantando una estatua. ¿Una estatua? ¡Qué desperdicio de nuestros impuestos! Hormigo lo merece por toda su ayuda. Bien dicho. Hace 3 años, el suero Hércules de la Pulga me dio superpoderes. Si me hubieras dicho entonces dónde estaría ahora, no lo hubiera creído. Pero si hay alguna cosa que he aprendido, es esto. Todo puede cambiar. La puerta de vez en cuando, ¿sabes? ¡Me darán una estatua! Gracias. Toma. Todo este azúcar no me hace bien de todas formas. ¿Quieres compartir el mío? ¿De qué es? Fresa y beso de ruibardo. ¿Quieres probar? Gracias. ¿Y has sabido algo del internado? Aún no. ¿Tú? Recibí una carta esta mañana. ¿Qué decía? Datos prácticos. Nosotros iremos a esquiar en el segundo semestre, sin padres. Ah, es solo Wilhelm. Apuesto que él quiere que cambie las baterías del Ormicom. Lo llamaré luego. ¿Le dijiste lo del internado? No, aún no. Aquí tienes. Gracias. Pero ya tengo un reloj. Es más que un reloj. Es un escáner de radiofrecuencia de la policía. Recibes alertas si necesitan a Hormigo. Presionas 2 veces a un lado en caso de emergencia. Mira, así. De esa manera podremos comunicarnos siempre. ¿Qué ocurre? Es María. Me envía una foto desde Alemania. Lástima que se tuvo que ir. Sí. Digo, que la furia no pueda ayudarnos a atrapar villanos en Midelun. No quedan muchos supervillanos. Tal vez no haya necesidad de un superhéroe. Sabes, Ida irá al internado. He pensado mucho en ello.
Me iré con ella. ¿Qué? Sí, fui con ella el día de la presentación y fue realmente increíble. Puedes hacer cine, fotografía, trabajar en varios talleres, puedes hacer kayak, esgrima o soplar vidrio. ¿Quieres convertirte en un soplador de vidrio? No, no sé lo que quiero, no sé en qué me destaco. Hormigo es todo lo que conozco. Es solo un año, Wilhelm. Regresaré. Es poco tiempo. Yo también iré al internado. ¿Qué? Nunca dijiste nada. Los criterios de admisión son fuertes, así que no estaba seguro de entrar. ¿Qué colegio es? El Colegio Xavier, para jóvenes dotados. ¡Excelente! Sí. Bien, me voy. ¿Hacer qué? Estudiar. Estamos de vacaciones. Estoy adelantando materia. Robo en marcha, 810 calle R. ¿Alguna patrulla cerca? Andando, rápido, rápido. Rápido, rápido. Vamos, rápido. ¿Oneando? Hormigo. Lárgate o ya verás. ¿No encontraste un disfraz mejor? Increíble que aún la gente sea tan estúpida como para violar la ley aquí. ¿Sabes qué te atraparé? Aplastemos al pequeño bicho. ¿Qué? ¿Sudor y limones? Y para los seguidores del superhéroe Hormigo, les contamos que ahora tiene competencia de un nuevo luchador anticrimen. Anoche el héroe anónimo detuvo un crimen en Middellum, Wimmelstrup y Hesselbrock. Albert Kemmelkraft, fuiste admitido en Drakensborg hace 2 años acusado de robo, violación del espacio aéreo danés, el secuestro de Amanda Sommerstedt y Wilhelm Thiessen, extorsión a Henrik Sommerstedt, director de Exofarm, y daños a propiedades del municipio con costos millonarios. Estos actos criminales fueron cometidos bajo el alias La Pulga. Este comité procederá a evaluar si estás listo para ser liberado. ¿Cuáles son tus intenciones en caso de ser liberado? Siempre me han gustado las plantas. Wimmelstrup tiene un nuevo jardín botánico. Podría aplicar para trabajar allí. ¿Y qué hay de tu carrera científica? ¿No deseas continuar tu investigación? No, ese capítulo está cerrado. ¿Y qué de Hormigo? ¿Aún albergas el mismo intenso odio por él como cuando llegaste? Mi despedida de Exofarm y el dolor por la muerte de mi madre hicieron que me descarrilara.
Hice cosas terribles, cosas de las cuales me arrepiento hoy. No odio a Hormigo. Por el contrario, le estoy agradecido por detenerme antes de que la pulga hiciera un daño mayor. Si no hubiera sido por Hormigo, no hubiera mejorado. Decidido declararte 100% rehabilitado. Ya no representas una amenaza para Midland. La dirección de Exofarm quiere verte. Dígale a Sommerstedt que no estoy interesado. Heinrich Sommerstedt ya no es el director. Bienvenido. Soy John Tobelsen, jefe de seguridad. La directora lo está esperando. Señor Gamelcrow, bienvenido a Exofarm, o bienvenido de vuelta. Soy Alicia Duford, la nueva directora. Y una especie de trotamundos. Sí, viajar es vivir, ¿no es así? ¿Qué pasó con Henry Sommerstedt? Mi padre, Carlos Ricardo Dufour, compró la compañía mientras estaba en Drakensborg. Y me ha puesto como reemplazo de Sommerstedt. Sommerstedt intentó hacer dinero para la compañía, lo cual era importante, pero el dinero no lo es todo, ¿sí? Exofarm tiene una responsabilidad más grande aún. ¿Y cuál es? Le mostraré. Esta es la nueva instalación para la investigación. Y esto, esto es lo último. ¿El esqueleto Exo? Sí. Estaba en Moseto cuando trabajé aquí, pero Sommerstedt lo desechó. Tal y como lo hizo con su suero Hércules. Profesor, ¿nos haría una demostración, por favor? El traje está hecho de titanio y está controlado por impulsos desde el cerebro hasta el sistema nervioso. Es un esqueleto externo. Externo, como el de los insectos. Sí, precisamente. Podemos usarlo para rehabilitar al discapacitado. Los paralíticos podrán caminar de nuevo, gracias a nuestra tecnología.
traje amplía la fuerza de quien lo lleva. ¿Pueden llevarlo bomberos y socorristas en zonas de desastre? Impresionante. Tiene mucho potencial. Siento mucho, señorita Duford. El mando es sensible a las alteraciones en los canales como teléfonos móviles. Oh, hay que aprender de los errores, ¿verdad, doctor Gamelcrow? ¿Esto qué tiene que ver conmigo? Piensa en cuánto se hubiera ayudado si solo Somerset no se hubiera atravesado en su camino. Cientos, miles. Su madre quizá estaría viva hoy. ¿Ha pensado en eso? No me meteré en su camino. Si solo regresa a Exofarm y recrea el suero Hércules que le dio los poderes a la pulga. ¿Y si lo hago? ¿Para qué lo utilizará? Igual que usted. ¿Para salvar al mundo? Le agradezco la oferta, pero el suero Hércules ha hecho tanto daño. Por favor, considérelo. Podríamos hacer grandes cosas juntos. ¿Han oído sobre el héroe anónimo? Escuché que es mitad hombre y mitad robot. Lo construyó el gobierno. Y tiene más armas que Cable y Deadpool combinados. Has leído demasiados cómics de Rob Liefeld. El héroe anónimo no es un robot. ¿Cómo sabemos siquiera si es un hombre? Quizás podría ser una chica patinadora con destrezas de ninja, como Katana y Elektra, que además está arrasando con los malos. ¿Una patinadora con destrezas de ninja? Sí. Ah, no lo creo, porque lo vi anoche en el pantano. Tenía cuernos en su cabeza y enormes ojos incandescentes como Etrigan, el demonio. Contrólate, primo Eid. Es un superhéroe, no un demonio gótico. No es un superhéroe si no tiene superpoderes. Batman no tiene superpoderes tampoco y no es un superhéroe. No lo compares con Batman. Ni siquiera tiene un nombre. ¿Qué tan difícil puede ser inventarte un nombre? El héroe anónimo es un nombre. O el de ella. ¿Qué clase de nombre es ese? Es mejor que Hormigo. Démosle la bienvenida a Alicia Duford. Gracias, gracias. Ups. Muchas gracias. Qué bueno ver tanta gente junta. Hormigo es un símbolo de sacrificio y heroísmo. Logró que nuestra ciudad se tornara segura para vivir. Por eso Exofarm entrega esta estatua humildemente como gratitud por su coraje al protector de Middleoon, Hormigo. Manifestaciones artísticas. Necesito hablar contigo. Es importante. Llámame.
Wilhelm, espera. ¿Recibiste mi mensaje? Estoy ocupado, Pelé. Debemos averiguar quién es. ¿Quién? El idiota de la patineta. ¿No te parece dudoso? No particularmente. No lo has visto de cerca. Realmente da miedo. Y de verdad huele muy raro. ¿Raro en qué sentido? Huele como a sudor y limones. ¿Sudor y limones? Sí. Usa tu sentido del olfato para encontrarlo. ¡Vamos, Wilhelm! ¡Necesito saber quién es! No me puedo ir sin saber si la ciudad está a salvo. Tú siempre dices que debemos proteger Middleun. No de otros superhéroes. ¡No es un superhéroe! No superpoderes, no superhéroe. ¿Por qué es tan difícil entender? Ya lo veo. Creo que estás celoso. Fuera, niños. Wilhelm, mi joven Padawan. El nuevo señor Mystic, 18 pulgadas, recién llegado, reservé uno para ti. Es increíble. No voy a comprar. Estoy vendiendo. ¿Un cómic? Esto, mi ignorante amigo, no es solo un cómic. Esta es una primera edición del Comandante Combate. Jamás he oído hablar de él. Era un marín americano capturado durante la Segunda Guerra Mundial. Hizo amistad con un soldado japonés quien lo entrenó en las artes marciales Bushido. Escapó del campamento de prisioneros de guerra y venció al enemigo. Solo 14 de estos fueron publicados. Este es el número 1 de 1942. Muy inusual. Colores vivos. Bordes filosos. Y las grapas siguen brillando. Está en casi perfecto estado. Wilhelm, dime, puedo conseguir un comprador para esto, pero ¿estás seguro de que tú quieres venderlo? Sí, y el resto de mi colección también. ¿Qué está pasando? ¿Por qué quieres vender tus cómics? ¿Por qué no me ayudas a buscar al tonto patinador? Creo que estoy muy viejo para los superhéroes. Bien, lo buscaré yo solo entonces. Hermoso. Averiguaré quién eres. Un aspirante a Tony Hawk que huele como mi abuela no debe ser difícil de encontrar. ¿Quién es el nuevo superhéroe de Middleun y de dónde vino? Si no eres uno de los tontos musculosos del gimnasio, probablemente estés jugando con tu estúpida patineta en el parque. Claro que sí, puede que algunos concuerden. Pero de algo estoy seguro. ¡No! Debe ser una gran mierda. Podrías ser cualquiera, pero no puedes esconderte de mí o de mi nariz. ¿Hola? Hola. Estaba pensando en ir a comprar algunos bolsos para la escuela. Perdón, pero... ¿Qué haces? Ahora no puedo hablar. ¿Hola? ¿Hola? ¿Estás allí? Tengo que irme corriendo. Y en noticias locales, Albert Gamelcra, la pulga, ha sido liberado. Gamelcra fue un científico de la compañía farmacéutica Exopharm. Fue liberado del psiquiátrico en el que se supuso pasaría la mayoría del tiempo que le queda de vida, ya que los... ¿Cómo pudieron liberarlo? ¡Está loco! Mi papá dice que Gamecraft se reunió en Exopharm, pero no sabe para qué. La pulga me secuestró y me tuvo presa en su asqueroso sótano.
Es un lunático y deberían encerrarlo para siempre. No quisiera que nadie más pase por lo mismo que yo. Esa experiencia me marcó, pero quiero agradecer a todos mis seguidores. Su apoyo significa todo para mí. ¡Miren, es él! ¡Son normales! Suerte para ti, que son tomates. Suerte para ti, que no estoy. ¿Qué es lo que quieres? Asegurarme de que la pulga no tenga más planes diabólicos. Mi nombre es Albert Gamercraw. La pulga ya no existe. La dejé en la celda oscura donde la pusiste tú y no quiero volver a ver a ninguno de los dos. Estoy rehabilitado, el doctor lo dijo. Lograste engañarlos a ellos, pero a mí jamás. ¿Por qué fuiste a Exofarm? No te interesa, hormiguita. ¿Por qué no me dejan en paz? Te estaré vigilando, pulga. ¡Ese no es mi nombre! Maldito bicho. Doctor Gamercraft. He decidido aceptar su oferta. ¿Cuándo puede comenzar? Ni siquiera tiene un nombre. El héroe anónimo es un nombre. Eres muy lento, amigo. ¿Por qué no me ayudas a buscar al tonto patinador? Creo que estoy muy viejo para los superhéroes. ¿Qué quieres? Asegurarme de que la pulga no tenga más planes diabólicos. Mi nombre es Albert Gamercraw. La pulga ya no existe. Última vez, hormiguita. Ahora voy a llenar mi tanque con tu sangre. Estoy ocupada.
lluvia roja. ¡Oh, cielos! Hola, Pele. Hola, ¿cómo estás? Estoy medio ocupada. En este lugar hay más villanos que en Middleum. Ya escucho. María, he estado pensando... ¿Cuándo regresas a casa? Le darán un contrato fijo a mi papá en la uni. Así que estaré aquí por un buen tiempo. Bien. ¿Qué pasa? Bien, solo que... Pele, debo irme. ¡Nadie en casa! William, ¿por qué estás vestido de Harry Potter? ¿Por qué estás vestido como tu mamá? ¿Y me dices Nera a mí? Debes disfrazarte en Halloween. Podemos convencer a María de que se disfrace como Hermione. ¡Ven aquí! ¡No me atraparás! ¿Pele? Bien. Tenemos sacos para dormir, alarmas, zapatos de correr y transportadores. Compraré pilas y tapetes. ¿Necesitamos algo más? La estatua de hormigo ya no es popular entre la gente de Middleum. Un grupo de ciudadanos ha iniciado una campaña en contra de la escultura, la cual llaman una desgracia. Preguntamos a los ciudadanos de Middleum lo que piensan sobre la obra de arte. Una atrocidad. Es una aberración. Mi nieto podría haber hecho una estatua mejor que este pedazo de basura tan horrible. Es feo como el diablo. Prefiero una estatua del patinador. Es mucho más genial. Mucho más genial. Es la cosa más fea que he visto. Es una aberración. ¿Por qué te importa tanto lo que piensen los demás? No están hablando de ti, Pele, sino de Hormigo. No, pero... yo soy Hormigo después de todo. Sí, y una estúpida estatua y un montón de idiotas en la TV no pueden cambiar eso. No. No puedo creer que empezamos el lunes. ¿No estás emocionado? Sí. Será genial. Bata lo visto en el centro. Llegaremos en 15 minutos. Cambio. Puede que sea feo, pero el vandalismo es un crimen. Hormigo, qué bueno que eres tú. ¿A qué te refieres? Pensé que era el héroe patinador. ¿Piensas que da más miedo que yo? No, amigo. Yo no quise decir eso. Pues me lo creí. De ninguna manera. Tú das mucho más miedo que él y eres más genial. Es solo que él es tan rápido y un luchador fuerte. ¿Has visto su armadura? No se sabe si es un humano o algo así o un robot. Bien. Ya entendí. Sal de aquí antes de que cambie de opinión. Bien, gracias. Nos vemos. Lo quieren más a él que a nosotros. ¿Sabes? Yo soy el protector de Middleum y no ese vago patinador. Pero, ¿y si no es un villano? ¿Qué pasa si es mejor que yo y todos olvidan a Hormigo? Hay una emergencia en Exopharm. Repito, emergencia en Exopharm. Cambio. El deber llama. Gracias por la charla.
Hormigo, hormigo. Nos volvemos a ver. No sé a qué juegas, pero se termina aquí. Hazte un lado, hormigo, y no saldrás lastimado. ¿Estás buscando problemas, hormiguita? Vamos. Muéstrame lo que tienes. Así de cerca y los dejaste escapar. No es culpa de Hormigo que tus hombres hayan fallado. Gracias por venir. ¿Por qué ibas tras Gamelcar? Entró a la fuerza y se robó un suero que podría salvar miles de vidas. El suero Hércules. ¿Hércules? Sí. Creí en Gamelcar y quería darle otra oportunidad. Pero fui solo un peón para su plan maestro. El suero podría darle fuerza superhumana si lo bebe. Sí, es por eso que necesitamos tu ayuda. Tú y yo. Midelun y la raza humana. Necesitamos tu ayuda. Debes detenerlo antes de que se convierta en la pulga. Sal ahora mismo, pulga. Sé que estás aquí. Pues claro que lo sabes. Porque sabes todo acerca de mí. ¿Cierto? Pero yo sé algo sobre ti también, hormigo. No eres tan valiente como piensas. Sabía que no habías cambiado. No, pero intenté seguir por el camino correcto. Pero es difícil ser bueno cuando todos te tratan como malvado. No puedes esconderte aquí. Jamás me encontrarán aquí. Mi familia construyó este lugar hace más de 100 años. Está lleno de secretos que solo yo conozco. ¿Dónde estás? Pues estoy aquí mismo. Y aquí. Y aquí. ¿Dónde más podría estar? En Dragonsburg, ¿dónde perteneces? ¿Dónde está el suero Hércules? Dámelo. Esto es todo lo que hay. Y la fórmula existe solo en mi mente. No me llevé el suero para recuperar mis poderes. Me lo llevé para que no cayera en las manos cerradas. ¿Qué pasó en Exoform? Había regresado a Hércules a la vida e iba a informar a la directora. Pero luego vi algo que no debía haber visto. Nuestros clientes se impacientan, Alicia. El general Barracas ordenó específicamente 1,000 trajes sexo para sus soldados. ¿Por qué no han sido entregados? Los trajes tienen un pequeño defecto. Son un poco más costosos de lo esperado. ¿Cuán más costoso? No mucho, son solo 3 millones por traje.
¿Coronas de esa? Euros. ¿3 millones de euros? ¿Es esto una broma? Pero eso es un desastre. Estoy arruinado. No lo estás, papá. Déjame decirte. Tengo algo mucho mejor que los trajes sexo. Le encantará a nuestros clientes. Hará invencibles a todos sus soldados. ¿No entiendes que esta compañía no es solo uno más de tus juguetes habituales, Alicia? Hay millones en riesgo. Dame una oportunidad, papá. ¿Sí? Por favor. Está bien, Alicia. Como quieras. Contraté a Albert Gamelcraft para producir el suero Hércules que le dio poderes a la pulga. Claro que él piensa que va a salvar al mundo. Pero no lo hará. Nos hará millonarios, ya verás. Está bien, cariño. Tienes solamente 2 días. 2 días. Si el suero no está listo para entonces, debo decirte que yo tomaré el control de Exofarm. Y esta vez va en serio. De acuerdo. Bien por mí. Alicia, ¿quieres hablar con mamá? Mamá, no puedo. Tengo citas una tras otra, así que estoy un poco... Dale besos de mi parte, ¿sí? Entonces, hasta luego. Muy bien, adiós. ¿Quieres usar Hércules para la guerra? Doctor Gamelcraft, todos los productos de Exofarm pueden usarse para la guerra, incluyendo su suero Hércules. Hércules no es un arma. Creo que la pulga no estaría de acuerdo. Oh, ¿dónde está? Estará por allí dentro de alguna parte, señor pulga. Jamás tendrás mi suero. No es su suero. Es mío. Le pertenece a Exofarm. Entréguemelo, me aseguraré de que se pudra en una celda en Dragonsborne. Jamás. Como quiera. ¡Tómense! El doctor Gamelcraft tiene algo que me pertenece y a Exofarm muy valioso. Quiero que lo atrape ahora mismo. ¡Con gusto! De no ser por el Salvador Anónimo, nunca hubiera salido de allí con vida. ¿Dónde está él? El héroe anónimo está desaparecido. ¿Qué hacía él allí? Buscaba evidencia contra Exofarm y en contra de mí, sin duda. ¿Por qué debo creerte? Los humanos segregan ciertas feromonas cuando mienten. Otros humanos no pueden olerlos, pero tú sí. Si miento, tu sentido del olfato te lo diría. Lo único que huelo es ajo y tus sucias medias. Eso no significa que eres honesto. Y si lo soy, te arriesgarías. ¿Quieres usar Hércules para la guerra? Oh, Dr. Gamelcraft, todos los productos de Exofarm pueden usarse para la guerra. Incluyendo su suero Hércules. Jamás tendrás mi suero. No es su suero, es mío. Wilhelm. Ya lo sé. Huelo mal. Tengo algo que mostrarte. Entréguemelo, me aseguraré de que se pudra en una celda en Dragonsborne. Jamás. Como quiera. ¡Tómense! Es una grabación de la cámara del otro tipo. Lo dejó caer afuera de Exo. ¿El otro tipo? ¿Aún no puedes decir su nombre? ¿Y si la grabación es real?
Trabaja con el otro tipo. Dos superhéroes contra un supervillano. ¿Cuál supervillano? ¿Dufort o la pulga? Puedes ver que no es Gamecrow. La gente cambia, ¿sabes? No confío en él. No es más que un chupasangre. El héroe anónimo expuso a Exofarm y te sirvió la evidencia en un plato. ¿Qué más quieres? Es un simple truco para atraparme. ¿Por qué no dejas que él se encargue a partir de ahora de los criminales? Tú no quieres ser hormigo de todas maneras. Ay, yo no quería decir eso. Solo... creo que necesito hacer otra cosa. ¿Pero te vas a ir y ya? ¿Tú también te irás a la escuela? No iré. ¿Y qué ¿La escuela Saber para los jóvenes superdotados? ¿Tú lo inventaste todo? Lo hizo Marvel en X-Men número 1. Nos vemos, Pele. Suerte soplando vidrios. Toda la casa y rastreado toda la ciudad. El doctor Gamecrow le ha desaparecido. ¡Tuve el suero conmigo! ¡Lo tuve! ¡Aquí! Lo quiero de vuelta. ¿Entendido? ¡Idiotas! Hormigo dijo que lo conseguiría. Si quieres algo bien, debes hacerlo tú mismo. Prepara el traje Exo. Pero... señora, disculpe, no está operativo aún. Prepáralo. Es hora de sacar a los héroes de sus escondites. Admítelo, amiguita. Estás feliz de verme. Yo me encargaré de esto. Es muy peligroso para principiantes. Bien. Hormigo, estás confabulando con ese pillo. No estoy confabulando con nadie. Especialmente contigo. Siempre rebuznando. ¿Quién está rebuznando aquí, ¿eh? Eres tú quien lo hace. Tú eres el asno. Wow. ¡Qué maduro! ¡Wow! ¡Qué maduro! ¿En serio? ¿En serio? Eres solo un imitador. Eso es lo único que eres. Lo siento, Stanley. No sabía que tú eras el inventor de los superhéroes. ¡Hey! Entrégame a Gamecrow y el suero Hércules. ¡O destruiré este pueblo! No te dejaré destruir nada. Este es mi pueblo. ¿Entiendes? Gamecrow, o borro Midelon del mapa. Es tu decisión. ¡Ah!
¡Ey! ¡Ey! ¿Le dijiste a mi madre que me caí de la bicicleta? Sí. Bien. Ella se preocupa demasiado por mí. No puede manejar que su hijo pelee contra criminales en su tiempo libre. Toma. Les dije que cambiaste de parecer. Lo hice. He debido de reconocerte. Mi traje tiene cápsulas de aroma que segrega una mezcla de amoníaco y cítrico. Sudor y limones. Tapaba mi aroma. Así no sabrías que era yo. Pero, ¿por qué querías mantenerlo secreto? Es la idea de la identidad secreta. Wilhelm. Estaba harto de ser tu asistente. Quería probarlo yo mismo. ¿Probar qué? Ser un verdadero superhéroe. Todo empezó hace mucho, camino a casa del colegio. Algunos de los chicos más grandes estaban molestando a un niño pequeño, igual como cuando las gemelas del terror me molestaban a mí. Debía hacer algo. ¡Alto! ¡Déjenlo en paz! Pero yo no era hormigo. Así que hice lo único que podía hacer. Corrí. No dejes que tu miedo te venza, Wilhelm. Comandante de combate. No dejes que la injusticia gane. No soy como tú. Ni siquiera veo bien. Ser un héroe no significa que no tengas debilidades, pero debes vencerlas para ayudar a otros. Él es el de los superpoderes, no yo. No todos los héroes recibieron sus superpoderes. Algunos de nosotros, algunos nos convertimos en lo que somos a través de la dedicación y fuerza de voluntad. Tú también puedes ser un superhéroe si realmente lo quieres. Tienes el coraje y el corazón. Solo necesitas el resto. A partir de ese día terminé de correr y esconderme. Ese día decidí convertirme en el héroe que siempre quise ser. Pensé que podía ser como tú, pero no podía. No, no podías. Tú eras mejor. ¿Lo era? Mira, lo negaré si alguien me pregunta, pero ese tonto en patineta era realmente genial. Aunque tuviera un nombre patético. Lo sé. Todos los nombres ya estaban tomados. No podía pensar en uno. ¿Qué tal? ¿Qué tal Psychic? ¿Psychic como el asistente? No, Psychic, como en patada lateral. Ya sabes, karate. ¡Ah! ¡Ah! ¡Yeah!
¡Ya! ¡Second! Ya no importa. Haré que Alicia Dufour pague por esto. Es demasiado fuerte, Pele. Incluso para Hormigo. Si intentas frenarla, terminarás como yo. Ve al internado con Ida. Aléjate de Edso Farm lo más que puedas. El tiempo se acaba, Alicia. Debemos actuar antes de que sea muy tarde. ¿Dónde está el Dr. Gamelcra? Lo encontraré, papá. Estamos vigilando su casa. Muy bien. ¿Y si no lo encuentran? ¿Cómo será posible obtener ese suero? Ya dije que lo encontraré. Eso espero, cariño. De lo contrario, como te advertí, tendré que asumir Exofarm. No tendrás que asumir nada. Exofarm me pertenece. ¿Entiendes? Yo soy Exofarm. ¿Qué estás diciendo? ¿Sabes cómo encontrar el suero? Te lo diré. Me iré de casa. He cazado leones en la sabana y ballenas asesinas en las bahías heladas. Puedo rastrear y matar a cualquier presa. Gamelcra no será la excepción. Si el lisiado se niega a darme el suero, así como la pulga, lo extraeré de su sangre. Hércules me dará una inimaginable fuerza que, combinada con el poderoso traje Exo, me hará invencible. Después de destruir a la hormiguita y Midelun, nadie podrá detenerme. Nada puede detener a Exofarm de conquistar al mundo. Todos se pondrán de rodillas ante mí. ¿Pero qué sucede? ¿Te has vuelto loca, niña? Adiós, papá. Alicia, Alicia, no, espera, Alicia. Internado. No puedo creer que empezamos el lunes. ¿No estás emocionado? Eres mi mejor amigo, Wilhelm. No podría haber hecho todo esto sin ti. Trabaja con el otro tipo. Dos superhéroes contra un supervillano. No me llevé el suero para recuperar mis poderes. Me lo llevé para asegurarme de que no cayera en las manos erradas. No vendrás. Tengo que detener a Dufour antes de que le haga daño a alguien. Cuídate, sí. Te esperaré. Volveré pronto. Gracias, Ida.
Así que caíste directo en la trampa, KM Krull. Al contrario, caíste tú. ¡Fort! ¡Tengo a Gamelkra! ¡Déjame entrar! ¿Eso fue todo? ¿Ya te rendiste? ¿Cómo? No puedo caminar. Recuerda lo que dije. Ser un héroe no significa no tener flaquezas. No soy un héroe. Claro que sí. Eres la peor pesadilla del villano. Cuando termines ganando, Midelun te necesita y también Pele. Nupcial de las ballenas jorobadas. Lo grabé el verano pasado en Alaska en una expedición. Justo antes de arponearlas. Lo encuentro muy relajante. ¿Y tú? No mucho. Lamento lo de tu amiguito, pero no hay mal que por bien no venga. Te prometo que cuando termine con el doctor, irá a Dragsborg por mucho tiempo. ¡Guardias! Hola, Wilhelm. Es una dosis concentrada de suero de Hércules. Hará el efecto en minutos. Hormigo me envió para dártelo. Tiene un plan. Pero nos necesita. ¿Qué? Odio a Hormigo. Pero odio más a Duford. Y ahora ese pequeño bicho es el único que puede detenerla. ¡Ah!
espacio para ti. Es en mi oficina, junto con todos mis otros trofeos. ¿Crees que puedes escapar? Tomaré el siguiente. Pequeño bicho como tú no tiene vida contra mí. Oh. Oh. Hola, más despacio, más despacio. Esto no es la GTA. Bien, más rápido entonces. ¿Crees que puedes escapar de mí? No intento escapar. Espero. ¿A qué? Hazlo. Respaldo. El héroe anónimo. Tengo un nombre. Psychic. Es lo más tonto que he escuchado. Pero ella es muy fuerte. Estoy pensando. Bien, no dejes que te perturbe. ¿Perturbar? ¡Eso es! ¿Qué cosa? Escucha, Hormigo, el mando de la armadura no tolera alteraciones de otras señales. El receptor está ubicado en el cuello. ¡Enciéndelo! Podríamos ganar control del traje. Bien, el mando. Tienes que cambiar la frecuencia del mando. Bien, lo tengo. ¡Ah!
Está haciendo el robot. ¡Basta! ¡Basta! Mira esto. ¡Esto es molesto! ¡Basta! ¡Basta! ¡Suéltenme! ¡Soy Alicia Dufort! ¡Suéltenme! Ida, hay gente aquí. Oh, sí, es cierto. Hormigo, ¿qué hay de la pulga? ¿Trabaja con Ford? Su nombre no es la pulga, es Albert Gamelcraft. Si no fuera por él, no habríamos detenido a Alicia Dufort. Tenemos que darle las gracias, pero no solo a él. Pale Norman y Wilhelm Thyssen. ¿A qué debo este dudoso honor? Solo vine a despedirme antes de irme. ¿Irte? Al internado. ¿Y qué hay de Hormigo? ¿Quién va a proteger al pueblo ahora que la pulga está libre? Psykit cuidará de mí, del un amigo. Hasta que regrese Hormigo. Escuché lo que dijiste afuera de Exofarm. Tú mereces otra oportunidad. Eres muy gentil, pero eso no pasará. Este pueblo nunca me perdonará. No estés tan seguro. Exofarm volvió a contratar al papá de Ida de director. Su primer punto en la agenda es la de reincorporar a Albert Gamelcraft. Pues yo nunca. Hace unos días habría jurado no trabajar para Somerset de nuevo. Pero podría ser un nuevo comienzo para ambos. Para todos. Se ve distinto que antes. Sí. Tuve un poco de ayuda. Mejor tarde que nunca. María. ¿Qué haces aquí? Somerset contrató a mi papá. Nos regresamos a Middleloom. Ya llegó la hora de marcharme. Antes de irte, quiero mostrarte algo. Siempre estaré allí cuando lo necesites. Como dije, este lugar está lleno de secretos. Sería tonto de mi parte no aprovecharlos. ¿Qué es este lugar? Me dicen que todo superhéroe necesita una guarida. Bienvenido al hormiguero. Protegeremos Middleloom mientras no estés, Pele.
Sé lo que piensas. ¿Es así como termina? ¿Héroes y villanos unidos? Hace una semana no lo hubiera creído. Pero si hay algo que he aprendido es que todo puede cambiar. La gente también. Si los dejas, pueden sorprenderte. Y a ellos mismos. Pero esto no es el fin. Es solo el comienzo.